Buenos días, gente. Bienvenidos a Dibujo TV. Voy a estar bregando con unas cositas aquí que tengo, pero. Hacer algo rapidito antes de. Okay. Ver si esto funciona ahora. Bueno, vamos a estar haciendo. Voy a estar bregando con una comisión. Un streamer que se llama Loquillo Gaming. Pues voy a estar trabajándole básicamente personaje. Le hace un personaje de roleplay. Entonces, pues, ese personaje tiene una mascota. So, pues voy a hacer básicamente dibujar la mascota con algo más adicional, que lo verán ya mismito. Pero nada, vamos allá. ¿Qué pasa? Que no se está escuchando nada. Siento que no se está escuchando las cosas. Espera algo, espérate. Lo arreglaré más después porque no sé qué pasa, que no sé. Vamos a abrir Procreate. Pues ese es el personaje de Loquillo. Él hace de Tito Trinidad. Y pues más o menos le hice, ¿verdad?, el diseñito ahí de Tito. Pues ahora voy a hacerle la mascota. Mascota tiene una gallina. Vamos a usar este file para hacerlo de una vez. Vamos a empezar con línea. Así puedo poner el micrófono de una manera para yo poder dibujar bien. Ahí está bien. Ok, vamos a empezar. Pues la mascota del personaje es una gallina. Pues vamos a hacer la cara de la gallina porque no la vamos a hacer completa. Porque como es para un. Básicamente esto va a ser para Twitch, para los emoticones. Pues necesitamos que sea, pues, obviamente, a la cara, que se vea grande. Empezar.
Podemos hacerla un poquitito más para abajo. Cuestión de que yo pueda hacerle entonces aquí la cresta de la gallina. Sí, ven, un poquitín. Mejor. Sí. Pico. Ojo. El otro. Más o menos. Sí. Más o menos dejándome llevar, ¿verdad? Bueno, está cogiendo forma de gallina. Bueno, la gente que no le contestó mensajes ni nada de eso, disculpen, es que pues he estado envuelto también haciendo otras cosas y a veces pues da mucho tiempo así como que de cosa. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a poner en un layer aparte. Está bien. Queremos que toque mucho el ojo, porque si no, pues imagínate. Quería ponerle las letras de, obviamente, de GG. Y después y las acomodamos. Las podemos hacer tipo nube. O menos.
duplicamos esta letra y ponemos. Luego de eso, las juntamos y las podemos mover de sitio, maybe ponerlas aquí. Ponerlas un poquito más grandes si quieres también. Más o menos. Disculpen si está lagueando el stream, de verdad. Mala mía, pero pues. Hace lo que se puede, ¿verdad? Pues más o menos, ese es el sketch. Ya es cuestión de ahora en un layer aparte. Ponemos el negro. Y ponemos este. De verdad que, mala mía. Ok, ponemos el negro, cogemos el entintado. Ponemos ese mismo, boli de estudio. Esa es la línea que vamos a usar. O la que yo usualmente uso cuando hago las caricaturas y eso. Me gusta, ¿por qué? Porque puedes tirar línea fina, ancha, fina. Pues me mola, o sea, me gusta un montón. So, podemos empezar por ahí. So, en este layer aparte, vamos a empezar a tirar las líneas. Más o menos. O sea, no tienes que dejarte llevar tanto por lo que hiciste de lápiz. Puedes dejarte llevar, pero puedes inventar. Todo por ¿me entiendes? Porque se vea bien. Después que se vea bien, tú puedes inventar, hacer lo que tú quieras. Antes que se vea bien. O si tú ves que le conviene tirarle ciertas líneas en ciertas partes, pues tíraselas. Claro, no sé por qué está tan bajito. Disculpen nuevamente si está lagueando. Y por favor, si alguien ve que está lagueando, me lo dice, me lo puede decir en confianza para yo entonces hacer los arreglos. Que no hay. Y. O sea, no importa. Que me lo digan, estamos bien. Es jugar un poquito con las líneas. Lengua de la gallina. De la nariz, ojo,
Quería hacer algo diferente, tampoco quería. Eso se lo expliqué a Loquillo. Yo le dije, si hago a Tito y a las gallinas y todas esas cuestiones, pues quiero hacerlo diferente, no como siempre he hecho los demás, porque le he hecho así a varios streamers. Y yo dije, coño, me gustaría hacerlo, pero hacerlo que quede distinto. Y pues, a la forma de dibujar cambió un poco este proyecto, nada más por querer hacerlo diferente al gesto. Iré más así. Estar un ratito nada más, no va a estar mucho tiempo. Pero espero por lo menos esta tarde continuarlo. Ahora mismo estoy haciendo esto y me siento como que tengo una acidez brutal. Oh, sigue que no sé ni cómo estoy aquí sentado. Y eso, y me comí algo ahí, me cayó como. Bueno, te digo que todo lo que me estoy comiendo me está cayendo como bomba. Se le revuelve el estómago a cualquiera. Bueno, ahí tenemos el GG de Cuca. Ahora lo que hacemos es que le tiramos un par de plumitas así, jega. Ahora. Puedes. Hacerle como unas cejas también, para que. Bueno, de jugar con eso. Toda parte de aquí también se le hace esto. Y ahí está, literal, aquí está Cuca. Ya está hecha. Es cuestión de pintarla. Cuestión de pintarla. Lo quitamos las líneas rojas. Un momentito. En la gallina, está toda descabronada. Pero eso es parte de. Todavía falta, obviamente, hacerle detalles de. Que si de las plumas. Toda la cuestión. Un par de detallitos. Bueno. Detalle súper importante en los tatuajes. Escucha, a mí los tatuajes, bueno, los tatuajes sí. Pero en los diseños.
Importante, ok, vamos a ver aquí, podemos, obviamente, aquí, área, hacemos ahí, acá también hay que hacerlo, pequeño, es la misma fuente de luz, ahí está, esa es Cuca, ahora es cuestión de pintarla. Para pintarla, pues obviamente yo tiro, yo duplico y le pinto, pinto por el, por acá, por ahí. Es que hay muchas formas de pintar, pero por lo menos esta es la, como que la más que uso. Entonces, vamos a empezar, vamos por encimita rapidito ahí. La gallina yo la pinto como un browncito. Más o menos. Entonces, el pico yo lo pinto como amarillo. Roja. Es más, no hay que hacerla ni roja. Puede ser como que un rosita. Así. Ahí. Los brown están aquí. Este va acá. ¿Qué más? ¿Qué más? GG. El GG lo podemos hacer amarillo. Maybe para que. Atención, espérate que ese amarillo quedó como medio verde. Guía. Así más o menos. Y ahora es tirarle las sombras y de esto, las sombras y las luces. Es cuestión de, por ejemplo, gris para los ojos. Yo uso unos grises. Seleccionando más o menos donde quiero pintar. Por ejemplo, si quiero que sea esta área, selecciono esa área y pinto. Un poquito más oscuro. Sería el próximo. Ya un poquito más adentro. Ahí está, perfecto. Bueno, puedes hacer, puedes usar dos, puedes usar tres, de verdad, los que tú quieras, un poquito más oscurito. Hay gente que usa hasta uno. Pero yo sí, me gusta darle un poquitito más de detalle. So, por eso es que a veces me gusta ponerle varias sombras. Nada más por eso, por darle como que. Pero si quieres usar uno, puedes usar uno. Eso es. Ese es tu. A tu discreción. Aquí. Y tercer color para darle como que más oscuridades. Poner, pero qué sé yo, ponerle como que en este cantito, este pedacito, pan, y acá en este otro canto. Ya tenemos el ojo pintado. Ya tenemos el ojo.
La cresta. Está súper sencilla. Este color. Un poquito más oscuro. Empezamos. Pintar donde tú creas que vaya sombra. Ahí la engancha. Tú piensas que toda esa área va a sombrear. Te pone problema y sin miedo. Pum, tiras ahí, tiras acá y ya está. Ya tiraste sombra. Puedes tirar una más oscura. Entonces, qué sé yo, en esta área de aquí. En esta área de aquí. Espérate, ahí. Esta área de aquí. Maybe aquí. Y así sucesivamente vas pintando, o sea, vas poniendo sombra donde tú piensas que debe llevar. Aquí, esta área, como es la área de atrás, puedes ponerle más sombra también, porque queda escondida para atrás. Le zumbas ahí, le zumbas aquí, y aquí ya está pintado. Bien, perfecto. Falta aquí el frente, ahí. Ya va cogiendo forma el arte. Forma. Un poquitito más oscuro. Ya con eso cuadra la sombra. O sea, como que la parte sombreada ya más o menos ya tú. Ya con esto termina. Las partes que están claras, pues obviamente ya con las luces, pues le das el toque que le falta. Espérate. Y pones acá. Espérate. Ah. Aquí le puedes poner también un poco porque estamos como que más, es aquí, por lo menos en ese cantito. Ahí ya tienes la. Es un más o menos. Ok. Ahora. El brillo. So, este rojo lo ponemos un poquitito más clarito. Y ponle que aquí y le vas a meter un brillo. Acá le vas a meter otro brillo. Y acá. Viene, boom. Se lo zumba. Aquí zumba allá y zumba acá. Ahí le hiciste el brillo. Y más o menos, así que se va bregando. Paleta. Búscate uno más oscuro. Menos le pones donde tú veas que se, ¿verdad? Que va. Porque la sombra no es ponerla por ponerla, ¿sabes? Hay que buscar el porqué, ¿sabes? Si le está dando luz en una área, pues tiende a buscar dónde caería la sombra, ¿me entiendes? Y eso se consigue estudiando, o sea, hay que hacer varios estudios. ¿Y cómo lo logra? Dibujando cosas reales, ¿sabes? Un bodegón, coges diferentes objetos que tengas en tu casa. Les pones luces, o sea, le pones una fuente de luz como una bombilla, whatever, y dibujas lo que ves, ¿sabes? Qué sé yo, ponle que pusiste un. Para poner una figurita o algo, cualquier cosa que tenga. La pones en la mesa, le pones una luz, una lámpara, y. Ahí le pones luz y vas dibujando dónde se está produciendo la sombra y dónde se está produciendo la luz y practica. Vas soltando la mano y vas practicando viendo dónde caería, ¿verdad? La sombra, si una fuente de luz le está dando a la pieza en cierta área. Cierta área le da luz, pues.
Ya en estas otras áreas se supone que se produzca sombra. Eso uno lo puede lograr estudiando, o sea, haciendo estudios. Básicamente es eso, coger y dibujar cosas que ya, cosas reales, ¿me entiendes? Y vas haciendo tus propios estudios, vas menos buscando y aprendiendo. Y yo pues hay gente que le pone una sola sombra y se ve muy bien. Que no importa, pero pues. Hay gente que es como yo y le gusta pues añadirle un poquito más de detalle. Y pues eso no es malo, ¿me entiendes? Porque estás de esto, estás experimentando un poco, sacándolo de lo que me entiendo de lo que mucha gente hace, ¿sabes? Sacándolo de lo cotidiano. Bueno. Y ahora vamos a tirarle la cara. Y pues obviamente aquí sí que se van a ir par de ¿cómo se llama? De sombra, porque hay mucho 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 ejemplo con esto del GG más las plumas, entonces se van a crear un montón de sombras. O GG por mí aquí ahora. También vamos a empezar por aquí y tiramos ahí, tiramos aquí, vamos una parte básicamente es eso. Tirando sombra, vas creando, ¿me entiendes? Tú creas que lleve, la pone. Okay. So, aquí lleva sombra. Área lleva bastante sombra porque son áreas que quedan como que bien para atrás y ya eso produce sombra, ¿me entiendes?
La fuente de luz viene de frente. Y ya esas áreas así de atrás son como que más oscuras. Ahí está bien. Entonces, aquí al frente, obviamente, también hay que tirarle porque se produce sombra. Bien. Bueno, ahora usamos un brown un poquitito más oscuro para entonces resaltar un poco más esa sombra. Tengo la espalda, no sé ni por qué, carajo. Tengo la espalda tan jodida. Pero de que se queda uno boquiabierto. Creo que en mi vida yo había tenido la espalda tan chava. Que tirarlo hasta ahí. Hecho, se le puede poner aquí también. Gente, como les estaba diciendo, mala mía, si está lagueando, es que, mano, de verdad, pues, cosas que suceden. Para los que estén entrando por ahí, millón de gracias. Estoy bregando con un personaje de roleplay, básicamente. Bueno, en verdad no es un es un personaje. Es un persona, es una mascota de un personaje de roleplay. Vamos a ponerlo así. Ahora está bien. El fondo va transparente porque esto va a ser. Esto es un emote. Esto es un emote para Twitch. Para el loquillo. Le estoy haciendo el emote de Gigi. Con Cuca. Que Cuca es la gallina del personaje de loquillo que es Tito Trinidad. El personaje tiene su mascota. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, aquí. Yo creo que no es necesario meterle tres. Ya con estos dos es más que suficiente de sombra.
bastante oscura y que sí, que se contrasta bastante bien. Pero tampoco me gustaría que la gallina quedara tan oscura. Porque con esta tonalidad está más que perfecto. Y me falta acá. Ya terminamos la parte de la gallina. Entonces ya lo que faltaría sería ponerle lo del GG. Terminar lo del GG, hacerle par de sombritas y par de luces. Y ya está. Y vamos a meterle lo del GG. Ya lo. Bueno, si ustedes escucharan cómo hacen mis huesos. Cada vez que levanto el brazo para pa tirarle la espalda, Sacho hace crack. Bien brutal. Escucha de que. Y vamos a poner aquí el GG. Terminamos el GG. Bueno, falta aquí el frente. Ponerle aquí un poquito de sombra. Acá también de una vez para ponérselo. Aprovechar. Aprovechamos ahí. Boom. Boom. Tenemos las dos G. Entonces el amarillo podemos hacerlo un poquitín más clarito. Podemos tirarle de una vez como luz, como una luz en esta área. Sí. Oh, ya tenemos el GG. Bien, ahora simplemente lo que hacemos es vamos a coger y vamos a tirarle un layer, nuevo. Ya ese layer lo vamos a poner en añadir. O vamos a coger el color este amarillo. Coger un brush que sea bastante, por ejemplo, airbrush. Este. Simplemente, pues vamos a empezar a meterle brillo a las letras de GG. Un poco de brillo. El pico, obviamente, que tiene más o menos el mismo color. El frente, no tanto, poquito, tanto dije, coño. Está bien. Obviamente a la gallina también, a la el browncito ese, un poco de luz. Y bien. Poco también, ahí está bien. Bueno, y ahí está. Más o menos ahí quedó la gallina. Ahora es cuestión de tirar un layer nuevo. Se le puede pintar como azul. Y luego de eso, pues lo que hace es que le pone esta.
suave. Lo bajas y lo vas subiendo un poquito. Dale como un filtrito ahí medio azulito. Como ahí. Esto va transparente, lo de atrás. Porque por eso no se preocupen. Entonces, en la parte antes de los colores, haces un layer antes. Coges blanco. Haces el entintado. Tintado puede ser Poliestudio. Y simplemente lo que haces es. Veo algo que no. Ahora sí. Ok. Entonces, vas a coger. Y simplemente le vas a trazar una línea blanca alrededor. Simplemente para sacar. ¿Me entiendes? Como que para sacar. A sacar un poquito la forma de la gallina. Cuestión de cuando la gente use el emoticón, pues si está el fondo negro, pues por lo menos tiene un contorno, ¿entiendes? Y la gallina se sigue viendo. Pues ya estamos casi al final. Lo que falta es eso. Esto de verdad ha sido un stream extremadamente para mí, extremadamente corto. Pero cuando yo no hago un stream corto, díganme ustedes. Hay una que otras veces que los hago larguito, pero es porque me lo permite la espalda. Pero esta vez, esta papi de que es jodiendo. Pero que uno puede hacer que bregar con lo que hay. Bueno, ya tenemos esa parte. Tirar esta. Ahí se supone que nos choque. Hay que tener mucho. Y la puedo hacer un poquito más alejadita. Entiendo que no choque mucho con la de arriba. Que si no, cuando tires el emoticón, se va a ver esa línea. Lleva ahí como que le falta un pedacito. Queremos eso, queremos que se vea completa. Tiramos esta. Entre la ceja. Y puedes hacerla un poquito más finita. Donde que quede finita y ahí está perfecto. Hacemos esto. Esto es rápido. Me pasé ahí. Está bien. Y tiramos aquí. Ya tenemos el GG. Entonces, pues simplemente lo que puedes hacer es lo que podemos hacer. Qué sé yo, si quieres, puedes tirarle como un brillito por ahí, maybe. Añadirle eso, darle como un toquecito feeling ahí. Con la gallina, tal vez un poquito, pan. A esto. Tirarle toquecito también.
Está la gallina, esa es Cuca. Pues nada, lo que haces ahora, bien sencillo, ya que terminaste todo, vas a coger y vas a... Coño, vas a unir todas los layers. Unes todos los layers. Completo. Entonces, este último layer no lo juntes todavía con el azul. Ese lo que hace es que utilizas esto. El automático, la va a seleccionar, ¿me entiendes? Todo vuelta redonda. Y entonces vas a coger el azul, el layer azul, y vas a borrarle esa parte. Pero ahora lo que vas a hacer es vas a usar este pincel. Vas a borrarle esa parte azul que no necesitas. La borra. Creo que aquí también faltaba. No, no, está bien. Ya está. ¿Ves? Ahora sí que puedes unir esa parte, combinar hacia abajo. Si quieres, si no, lo puedes dejar así. Lo puedes dejar así. El Noid, muchas gracias por el follow. Se te agradece. Puedes dejar así mismo, de verdad que no hay ningún problema con eso. Y nada, ahí está. El fondo, pues lo borra. Lo sacas y ahí tienes el emoticón de Twitch. Cuestión de cuando lo pones, ¡pam! Te sale. Ah, saludos, saludos. Saludos. Pues aquí estamos haciendo un poquito de arte ahí para detenernos un rato. Bueno, y ahí tenemos. Fíjate, podemos también añadirle tal vez un poquito de grises. Estamos casi terminando, de verdad. Ya lo que queda es eso. Libre. Tal vez aquí puedes añadir, se puede añadir un poco de gris. Para resaltar un poco más el ojo. Ya está. GG. Ahí está. Esto es un emoticón para un streamer. Panita, amigo mío. Ahí le terminé de hacer el emoticón de GG. Él hace roleplay. Y básicamente esta es la mascota de su personaje de roleplay. Y ahí estamos. Este es su personaje, ¿ves? Acá el personaje del panita. Se llama. Sí, exacto. Yo acá actualmente no estaba haciendo trabajos ni nada de ni nada así de, o sea, no estaba haciendo estos tipos de trabajos así de, ¿cómo se llama? De pedidos y esas cuestiones. Pero tal vez pronto empiece a bregar con eso, como que hacer comisiones y todo eso que pronto voy a estar dando detalles en las redes sociales que, en mis redes sociales, en el chat están todas mis redes sociales, que cualquier cosita me puedes seguir por ahí. Y voy a estar dando detalles para empezar a realizar comisiones y eso. Y pues, ir haciendo esas cositas. Ya llevo esos dos emoticones, falta uno más, porque me dio que eran tres. So, el tercero pues lo estaremos streameando ya prontito. Perdóname, este de la gallina lo hicimos aquí en stream, o sea, en vivo, completito desde cero. So, y nada. Vamos a ver. Ahí estamos, gente. Espero que hayan disfrutado del stream. De verdad fue un stream bastante corto, fue un stream como de una hora, más o menos. Lo que estuvimos haciendo fue eso. Pero nada, estén pendientes que más adelante voy a estar dando detalles para entonces empezar a bregar con lo de comisiones y todas esas cuestiones para irlos trabajando. Y nada, gente, un millón de gracias y nos vemos ¿verdad? Una siguiente ocasión, tal vez, no sé si esta tarde haga otro stream continuando, o
O si no, mañana. So, cualquier cosita, estén pendientes por ahí. Y nada, un gusto también, un placer, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos.